Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Carlos y a los organizadores la invitación para poder moderar este webinar. Está claro que el uso de la tecnología y las redes sociales en el aprendizaje está siendo cada día más importante y más en la era COVID que estamos viviendo. Y por ello creo que es una iniciativa muy interesante y que está funcionando muy bien. Hoy el tema que nos dedica es el TEP y el TAP en la hernia inguinal. Supongo que hace unos años y no hace muchos, el tema de la sesión hubiera sido hernia laparoscópica versus hernia abierta, pero últimamente las guías ya apuestan fuertemente por la cirugía laparoscópica de la hernia. No me voy a enrollar más, presentaremos a los ponentes, que son cuatro. En primer lugar, hablará la doctora Carolina González, que es residente de tercer año del Hospital Clínic de Barcelona, que nos presentará el TEP. En segundo lugar, hablará Beatriz Cuneo, que es residente de tercer año del Arnau de Vilanova de Valencia. Y luego daremos la palabra a los dos expertos, el doctor Ezequiel Palmisano, que nos hablará desde Argentina, desde el Hospital Español de Rosario, y como experto y en representación de la sección de cirugía de la pared abdominal de la Asociación Española de Cirujanos, el doctor Juanma Suárez, que viene del Hospital General de Río Tinto en Huelva. Espero que todos estéis tranquilos y que sea un éxito. Buenos días, buenas tardes ya. Yo soy Carolina González, R3 del Hospital Clínic de Barcelona y os presento el TEP, ¿vale? Muchos de vosotros supongo que ya habréis visto bastantes cirugías, pero supongo que compartiréis conmigo que es una cirugía que se hace un poquito complicada de entender, al menos las primeras veces que la ves, sobre todo cuando eres residente pequeño, ¿vale? La anatomía del canal inguinal y de la zona de la hernia inguinal es más conocida por todos, estructuras importantes. Ligamento inguinal, los vasos epigástricos, el pubis, sobre todo los vasos femorales que en las hernias laparoscópicas mejor no ver, y la zona de los nervios, ¿vale? Donde podemos crear una lesión nerviosa. Hasta hace unos 10 años o un poquito más, como ha dicho explicado el doctor Hugué, se hacía cirugía de la hernia por vía abierta. Nosotros ya hemos conocido vía posterior y vía anterior, aunque parece que la anterior hubiese sido más prevalente, cabe destacar que la vía posterior fue la que primero se inventó para el tratamiento de las hernias. Son un poquito diferentes, pero bueno, la posterior nos permite una exploración completa, es eficiente, tiene menos porcentaje de dolor crónico comparado con la reparación anterior, sirve para el tratamiento de hernias recidivadas tratadas de forma anterior. Y va bien para el abordaje de hernias bilaterales, ¿vale? Vamos a hablar ya más directamente de la laparoscopia. ¿Es un cambio de paradigma sobre lo que teníamos previamente? Bueno, no, es una técnica similar, lo único que el abordaje cambia. Al final ya estamos yendo siempre a lo mínimamente invasivo en el resto de cirugía y la hernia tal vez ha sido lo que ha tardado un poquito más en incorporarse. Indicaciones del TEP en este caso. Hernias primarias. Según el centro, pero hernias primarias, muchos centros se hacen laparoscopia casi todas por TEP, hernias recidivantes, sobre todo si ha habido un tratamiento anterior previo, y hernias bilaterales. Una que sea contraindicada a la anestesia, porque no podemos hacer un TEP sin el paciente anestesiado. La estrangulación, una hernia estrangulada hasta hace poco era una contraindicación total, ahora en algunos centros parece que están empezando a hacer cirugía de la hernia estrangulada por TEP, cirugía previa pélvica, porque puede estar muchas adherencias, y TEPs y DAPs previos, tampoco es recomendable realizar la cirugía. Ventajas, poco riesgo de lesión visceral, no estamos en preperitoneo, en teoría no tenemos que entrar a cavidad abdominal, no deben haber adherencias después de este procedimiento, ya que no estamos entrando en cavidad abdominal, adherencias intraabdominales, ¿eh? Menos dolor posoperatorio, ya que la incisión es más pequeña que una cirugía abierta, y un bajo porcentaje de recurrencia. El inconveniente más importante, la curva de aprendizaje. Todos sabemos que entender un TEP es difícil, sobre todo cuando eres residente o adjunto joven y te estás empezando a iniciar en ello, y se calcula que se necesitan unos 50 hernias para adquirir el mismo nivel de resultados en temas de recidiva posterior y complicaciones posteroperatorias,
y unas 150 para igualarnos en tiempo operatorio y en necesidad de conversión. ¿Vale? Vamos a la parte más interesante o a lo mejor más difícil, ¿no? La anatomía del canal, bueno, de la zona de la hernia inguinal, pero por el abordaje laparoscópico por TEP, que nos queda el peritoneo debajo, pared abdominal encima y referencias que tenemos que tener. Es en este caso vasos epigástricos, como podéis ver aquí, vasos epigástricos, conducto deferente, vasos espermáticos. Con esta distribución podemos saber dónde estamos en cada momento. Medial, directa. Si tenemos una hernia aquí, será una hernia directa. Lateral, indirecta. Por debajo del ligamento inguinal, femoral. ¿Dónde hay que tener mucho cuidado? Vasos femorales y zona de los paquetes nerviosos. En esto sería un señor o una señora que tenga una hernia bilateral, pues lo mismo, ¿vale? Tenemos los dos lados. Ahora, el abordaje, el algoritmo de diagnóstico. Bueno, la hernia inguinal, todos sabemos, si está estrangulada hay que hacer tratamiento urgente, que dependerá de los centros. Es muy raro hasta el momento que se utilice el TEP. Una hernia sintomática que se puede operar de forma electiva, pues podemos hacer, si es unilateral, se puede hacer tanto cirugía endoscópica como cirugía abierta y se puede hacer un TEP sin problemas. Bilateral primaria, está bastante recomendado realizar TEP si no son hernias muy grandes y en una hernia recurrente con una anterior reparación por vía anterior, el TEP está indicado con nivel de evidencia 1A. Y si es reparación previa posterior, mejor a lo mejor hacer una anterior. ¿Vale? Ahora veremos un vídeo en el cual vamos a parar en algunos momentos para que os demos tiempo a saber dónde estamos y cuáles son las estructuras anatómicas que nos interesan. ¿Cómo ponemos los trocares? Ponemos un trocar umbilical, que es el de 10. Aquí es con donde se hace un espacio peritoneal para introducir el trocar. El trocar lo introducimos mirando hacia el pubis. Vale, y a partir de ahí, bajo visión directa, vamos a poner otros dos trócares, en línea media de, hacia infraumbilical. ¿Vale? Os voy explicando un poquito el vídeo. Aquí ya hemos puesto el trócar, el primer trócar, ¿vale? Ya vemos el peritoneo abajo y vemos el espacio preperitoneal. Colocamos los dos trócares bajo visión directa con la idea de no lesionar ninguna, sobre todo vaso importante. Y lo primero que queremos ver, o lo primero que vemos en nuestro centro, es una estructura que nos parece muy importante, primero, para no lesionar y segundo, para saber dónde estamos. Se ve muy poquito esa estructura, pero se ve aquí arriba a la izquierda, ¿qué puede ser esta estructura? Vale, son los vasos epigástricos inferiores, ¿vale? Entonces ahora sabemos que este es el límite que nos separará una hernia inguinal directa de una directa. ¿Cuál es la siguiente estructura que tenemos que ver? Seguimos disecando el espacio preperitoneal y vemos una estructura que es imprescindible para saber después para colocar bien la malla. La vemos aquí al fondo, que es en más blanca, ¿no? Y esto que es el pubis. Si sabemos que esto es el pubis, podemos entender que estamos en una hernia inguinal, ¿en qué lado? En el lado izquierdo, ¿vale? Nos quedan los vasos epigástricos en un lado, el pubis en el otro, y estamos acabando de disecar el espacio preperitoneal. Lo que hacemos es disecar el espacio siempre de forma roma, no utilizamos instrumentos de corte, únicamente en el caso, por ejemplo, aquí, que nos cueste separar el saco. Vamos traccionando del saco con cuidado hacia abajo y en este caso vemos unas estructuras que son unas estructuras importantes que nos permiten saber qué tipo de hernia estamos tratando en este caso. Separamos bien el saco, que es lo que nos queda más como a nuestra derecha de esta estructura, que es el conducto deferente. O sea, aquí tenemos el contenido que pasará por el canal inguinal, ¿vale? Entonces esta hernia es una hernia indirecta. Acabamos de separar este tejido, el saco, ya lo hemos separado, ahora nos indica que tengamos cuidado con esta zona porque esto blanquito que son los nervios, ¿vale? Esto nos queda lateral, ya hemos reducido la hernia indirecta y en este caso, hemos elegido este caso que nos parecía interesante porque aquí tiene otra hernia el paciente. Vale, acabamos de liberar el otro saco que tiene el paciente, es una hernia en pantalón, ¿vale? Hemos reducido la parte del contenido de hernia indirecta y ahora estamos aquí, que si ahora os fijáis se ve el pubis al fondo, como cuando veáis se ve lateral, arriba en la pared lateral se ve la epigástrica y
acabamos de reducir la hernia y ahora se ve muy claramente qué tipo de hernia es, ¿de acuerdo? Vasos epigástricos, el orificio de la hernia directa y el pubis. Una vez teniendo estas referencias ya claras, habiendo reducido las hernias, teniendo claro que no tenemos causado ninguna lesión y que ya hemos reducido todo el espacio que necesitábamos, es hora de colocar la malla. La malla nosotros antes, bueno, este vídeo no, ahora lo hacemos un poquito diferente, ahora ponemos la malla plegada en un plástico, la enrollamos y esto nos permite al introducir la malla que la podamos desplegar con más facilidad, como si fuese la tela de una SteriDray, por ejemplo, ¿sabes? Que te queda más planito. Igualmente, ¿qué tenemos que hacer con la malla? Primero, importante, ha de quedar apoyada en la zona del peritoneo, como para la cavidad abdominal, el extremo medial tiene que sobrepasar el pubis, ¿vale? Y el extremo lateral tiene que sobrepasar el orificio que sería inguinal y irse un poquito al espacio de Bogros, ¿vale? ¿Qué es importante? Nosotros en este caso utilizamos una malla que es una ProGrip, que es una malla adherente, así que ya veréis que no ponemos tackers, no ponemos clips para fijarla. En el caso de utilizar otro tipo de mallas, sí que es verdad que una de las fijaciones debe ir al pubis y si ponemos más fijaciones hay que ir con cuidado con lesionar los vasos epigástricos, con lesionar la zona la zona donde hay más nervios, esto que llaman el triángulo del dolor, porque crear una lesión allí puede significar la necesidad de una reintervención quirúrgica a un paciente por dolor crónico. Una vez ya creemos que está la malla completamente estirada, lo mejor es hacer la exsuflación del gas con la óptica dentro del trocar para permitirnos ver que se pliega de forma correcta y desaparece el espacio virtual que hemos creado dejando la malla bien colocada, ¿vale? Bueno, esto es la anatomía que hemos visto otra vez, ¿de acuerdo? En este lado era una izquierda, pues hemos visto el pubis con la hernia directa entre la epigástrica y el pubis y la hernia indirecta que quedaba lateral a la epigástrica, ¿vale? Los femorales no los hemos visto ni los queremos ver y no tenía hernia crural. Entonces, la evolución. Nosotros como centro la verdad es que tenemos, bueno, nuestros puntos tienen bastante experiencia en la cirugía de la hernia y se han hecho algunas modificaciones en los últimos años según lo que han ido aprendiendo. Actualmente utilizamos un trocar de 10 milímetros en hipogástrio porque facilita la colocación de la malla y así no tenemos que sacar y poner la malla por el trocar del trocar umbilical. Utilizamos, como ya he dicho, la malla ProGrip que es autoadherente y la envolvemos en un plástico para facilitar la colocación después. Y utilizamos el TEP expandido en los casos en los que el paciente tiene una poca distancia entre el ombligo y el pubis. ¿Vale? Los resultados son prácticamente los mismos si tienes experiencia en el procedimiento. Y bueno, lo otro sí que nos preocupa también a todos los cirujanos y residentes, sobre todo porque tenemos más experiencia, ¿no? ¿Qué lesiones o complicaciones intraoperatorias podemos tener? La lesión de grandes vasos en la cirugía de la hernia inguinal por la laparoscopia es complicado que se produzca, sobre todo hay que tener mucho cuidado en la colocación de los trocares, hacerlos bajo visión directa y el trocar primero ponerlo en dirección al pubis, no ponerlo como si fuese un trocar de cirugía laparoscópica porque entraremos en el abdomen. Segundo, lesión de vísceras intraabdominales, en principio no tiene que quedarse y podría llegar a suceder en pacientes que tengan cirugías previas y que tengan el preperitoneo muy pegado entre sí y haya mucha adherencia. Lesión vesical puede pasar, pero no es muy habitual. Y la que sí puede ser más habitual es la apertura del peritoneo, pero en principio, si es un paciente que no está operado previamente, el peritoneo, si se abre, se debería abrir por una zona pequeña y se podría solucionar con la colocación de clips o incluso si es una apertura más grande, con un endoloop sin llegar a tener que convertir la cirugía del TEP a un TAP, ¿vale? La predación de seroma postoperatorio también puede existir, sobre todo en el caso de hernias grandes que dejan un espacio vacío donde el contenido estaba previamente. Esto es todo. Yo creo que lo más importante era la anatomía, por eso me he querido centrar en esto. Y bueno, gracias. Y cualquier duda, pues espero que después la preguntéis.
Muy bien, Carolina, perfecto. Vamos ahora con la doctora Beatriz Cuneo, que nos hará su exposición sobre el TAP. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Cuneo Amat, soy residente del Hospital Arnau de Vilanova y voy a presentaros el abordaje transabdominal preperitoneal en el tratamiento de las hernias inguinales. Como sabemos, la reparación de la hernia inguinal es un procedimiento muy común para los cirujanos generales. En la literatura hay descritas muchas técnicas de reparación. La mayoría de ellas abogan por una reparación libre de tensión y con colocación de material protésico a nivel del defecto herniario. En los últimos años se han desarrollado los abordajes laparoendoscópicos, que han ido ganando popularidad gracias a sus prometedores resultados. Estos abordajes permiten una reparación a nivel preperitoneal, que es donde se produce el defecto. Permiten además un acceso mínimamente invasivo, con menor dolor posoperatorio y menor tiempo de recuperación. Y además se ha visto que tienen menor incidencia de infecciones. Entre estos abordajes tenemos el totalmente extraperitoneal o TEP y el transabdominal preperitoneal o TAP. En cuanto a las indicaciones de abordajes endoscópicos, según la guía europea de la hernia, están las hernias inguinales bilaterales, hernias inguinales recidivadas, sobre todo aquellas en las que la reparación primaria se hizo por vía anterior, hernias inguinales en mujeres y hernias femorales. Estas dos indicaciones, sobre todo, porque estos abordajes lo que permiten es una exploración del orificio miopectíneo con todos los orificios herniarios y una colocación de la malla en esos orificios permite una reparación idónea. Y en las últimas recomendaciones, hernias unilaterales en el varón. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambos abordajes endoscópicos? Ambos trabajan en el espacio preperitoneal, pero su diferencia fundamental es cómo acceden a ese espacio. En el totalmente extraperitoneal se accede al preperitoneo a través de la pared abdominal, con un balón de disección que diseca el preperitoneo y deja intacto el peritoneo, como ya ha explicado Carolina. Sin embargo, el abordaje transabdominal preperitoneal, el cirujano entra a la cavidad abdominal como cualquier procedimiento laparoscópico y es ahí cuando hace incisión en el peritoneo y crea el espacio preperitoneal. Aquí destacar que el abordaje TAP permite un campo de trabajo muy amplio, mientras que en el abordaje TEP el campo de trabajo es más pequeño y está más limitado a la disección que hemos hecho con el balón. Es muy importante en el abordaje TAP la anatomía quirúrgica, conocer bien esa anatomía para llevar a cabo una técnica adecuada. Esto sería una visión del orificio miopectíneo del lado derecho desde un abordaje transabdominal preperitoneal. Aquí tendríamos el recto anterior, la espina ilíaca anterosuperior, la sínfisis del pubis. Y utilizamos el concepto ya explicado por Carolina de la Y invertida y de los cinco triángulos. Por repasar un poquito por encima, la Y invertida se crearía con los vasos epigástricos, con el conducto deferente y los vasos gonadales. Los epigástricos dividen la región inguinal en medial y lateral. Otro elemento a tener en cuenta es el ligamento inguinal, que va desde la sínfisis del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior y divide la región inguinal en anterior y posterior. Con ello creamos los cinco triángulos y en cada uno de ellos estructuras importantes a tener en cuenta. En el vértice de la Y invertida, los grandes vasos, es el triángulo de la muerte, donde están arteria y vena ilíacas externas. Lateralmente a ellos, el triángulo del dolor. Sobre el ligamento inguinal y lateralmente a los vasos epigástricos, el triángulo de las hernias inguinales indirectas con el orificio inguinal profundo y medialmente a los epigástricos, el triángulo de las hernias inguinales directas. Por debajo del ligamento inguinal, el triángulo femoral. Aquí me gustaría destacar una nueva nomenclatura recientemente publicada en cuanto a la anatomía, con unas cuantas modificaciones en cuanto a la anatomía del orificio miopectíneo. Y son que gracias a los abordajes laparoendoscópicos, las hernias obturatrices permiten ser diagnosticadas y tratadas,
Por eso algunos autores defienden que el triángulo femoral debería pasar a llamarse fémoro obturatriz. Por otro lado, el concepto clásico de la Y invertida se basa en estructuras anatómicas propias del varón, ya que en la mujer la única estructura anatómica que tenemos por debajo del ligamento inguinal sería el ligamento redondo. Por eso los autores defienden que esta zona en la mujer debería pasar a llamarse área trapezoide del desastre, donde se encontrarían los vasos y los nervios. Dicho esto, esta sería la visión del abordaje TAP del orificio miopectíneo. Una vez ya hemos localizado todos los elementos que hemos comentado, tenemos que hacer la incisión en el peritoneo. Se trata de hacer una pequeña incisión horizontal que va desde la espina ilíaca anterior superior hasta el ligamento umbilical medial. Tiene que estar unos 5 centímetros por encima del orificio inguinal profundo. Esta disección debe ser muy cuidadosa y meticulosa, sobre todo a nivel de los vasos epigástricos, que es en la zona central. Además de meticulosa, debe ser una disección muy amplia, es decir, debemos crear un espacio preperitoneal amplio. Debemos ser capaces de localizar todos los elementos importantes. Y además, la malla que coloquemos debe parecer pequeña, o sea que la disección debe ser muy amplia para que esta malla parezca incluso más pequeña de lo que es. Son mallas de tamaño de 15 por 12 o 17 por 12. Estas mallas deben quedar bien extendidas y deben cubrir todos los orificios herniarios. No pueden quedar arrugadas. Una vez los autores en las últimas publicaciones defienden que en el abordaje TAP quizás no sea necesario la fijación de la malla. Aunque sí que es verdad que en algunas ocasiones sí que sería conveniente fijarlo con métodos invasivos, sobre todo en hernias recidivadas o en hernias directas de gran tamaño. Ya por último, una vez colocado la malla, nos quedaría cerrar el colgajo peritoneal que hemos creado. Y esto lo hacemos con una sutura continua, normalmente con suturas barbadas. En cuanto a las ventajas del abordaje TAP, vemos que ofrece una exploración óptima de la región inguinal, tanto del lado patológico como del lado contralateral. De hecho, en las recomendaciones de las guías europeas se dice que el abordaje TAP debería realizar una inspección del lado contralateral, del no patológico, y en caso de detectar alguna hernia, ser capaces de repararla. Sin embargo, en el TEP no está indicada esta exploración de rutina, porque en este caso sí que haría falta hacer una disección mayor del plano preperitoneal. En las hernias recidivadas, es decir, hernias que ya han sido reparadas por vía interior y vía posterior, el TAP nos permitiría hacer una inspección de la cavidad de la región posterior, ver si hay colocada una malla a nivel preperitoneal, qué tipo de adherencias existen, y podríamos valorar si es posible volver a reparar la hernia por vía posterior o por el contrario es mejor por vía anterior. Y luego en dolores inguinales crónicos también ofrece ventajas el abordaje TAP, porque si sospechamos que un paciente puede tener una hernia inguinal y por la clínica o por exploraciones no conseguimos detectarla, el abordaje TAP podría ser capaz de visualizarla, incluso repararla. Como ya hemos dicho, hay algunas situaciones en las que el abordaje TEP puede ser más complejo. Por ejemplo, en cirugías pélvicas previas, en pacientes muy obesos o en pacientes bariátricos, donde la disección con el balón puede ser muy difícil y el realizar el espacio preperitoneal. Por eso, igual el TAP sería una opción más interesante en estos casos. Como ya he nombrado, es muy importante realizar un buen colgajo peritoneal. Pero ¿qué ocurre si hay una rotura del peritoneo masiva o el colgajo que obtenemos es inadecuado? Pues para ello tenemos la estrategia PIPON, que es para este tipo de situaciones en donde el colgajo peritoneal que tenemos pues es bastante defectuoso. Es una estrategia en donde los materiales a utilizar, la posición de los trocares y la posición del cirujano es la misma que en el TAP. Lo único que difiere es la malla.
La malla, este tipo de mallas pueden estar en contacto con las estructuras intraabdominales y por eso no hace falta que sean cubiertas por el peritoneo. La única diferencia es que en este caso sí que es necesario la fijación de la malla para evitar que se desplace. Lo que sí que se recomienda es que los fragmentos de peritoneo que podamos tener los dejemos sobre la malla una vez estamos haciendo la extracción del neumoperitoneo. Si analizamos los estudios y metaanálisis que comparan ambos abordajes endoscópicos, vemos que en cuanto a complicaciones posoperatorias y otras variables, ambas técnicas son iguales, ninguna muestra superioridad sobre la otra. Sin embargo, en las lesiones de órganos intraabdominales y eventración de trocar umbilical, el TAP tiene mayor tasa de incidencia. En este metaanálisis, la tasa de incidencia de lesiones abdominales fue de 0,6% en el TAP frente a un 0,2% en el TEP. Está claro que este tipo de abordajes requieren una curva de aprendizaje. En el abordaje TAP, el cirujano debe ser capaz de hacer una disección muy cuidadosa y de desarrollar la habilidad de suturar con una visión en 2D. Sin embargo, ya tiene una experiencia previa durante toda su carrera en el abordaje laparoscópico. Sin embargo, en el abordaje TEP, el cirujano se adentra, por así decirlo, o se inicia en un nuevo espacio al que no está acostumbrado como cirujano general. Entonces, por eso se dice que la curva de aprendizaje es mayor en el TEP y que la tasa de conversión y las lesiones vasculares pueden ser mayores en esta última técnica. En estos metaanálisis, la tasa de conversión del abordaje TEP fue de 0,66%, mientras que del TAP de 0,16%. Entonces, ya para terminar y abrir paso al debate, decir que el TAP es un abordaje seguro, con buenos resultados y una baja recurrencia en la reparación de hernias inguinales, que se trabaja en el espacio preperitoneal y se accede a él a través de la cavidad abdominal, que ofrece una visión óptima del orificio miopectíneo, pero que es necesario sistematizar la técnica para evitar lesiones y el fracaso de la misma. Y dado que ambos abordajes ofrecen resultados similares, siempre se recomiendan en todas las guías que la elección del abordaje debe basarse siempre según la formación del cirujano, la experiencia y su destreza. Y eso es todo. Damos paso ahora al doctor Ezequiel Palmisano, que la doctora no lo ha dicho, pero es el autor de la actualización de la nomenclatura del orificio miopectíneo que ha sido publicada ahora en el 2020. Uh-huh. Y bueno, supongo que hará comentarios al respecto. Damos paso. Bueno, muy agradecido por la invitación al evento. La verdad que hemos visto dos ponencias que han sido realmente un lujo y mis felicitaciones a quienes han presentado. En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento puntual a la Fundación Altaya de Manresa y a la Asociación Española de Cirujanos por haberme invitado. Para mí es un enorme honor y un gran placer poder estar con todos ustedes. Bueno, más allá de las felicitaciones a ambos ponentes, uno puede hacer algunos aportes desde el punto de vista de las presentaciones. Yo creo que me encantó lo que dijo Alex. Hace un tiempo atrás, lo que hablábamos era un versus entre los accesos abiertos y los accesos endoscópicos. Hoy día estamos hablando de cuál es el mejor acceso endoscópico. Sin lugar a dudas, y como tengo una población en el auditorio de cirujanos jóvenes y residentes, debo decirles que no debemos olvidar la cirugía por acceso abierto, que es un arma fundamental y que se sigue practicando en más del 80% de los cirujanos en todo el mundo. Creo que la gran pregunta que uno se hace es ¿por qué entre un 10 y un 15% de los cirujanos en el mundo hace accesos endoscópicos y no ha hecho un cambio el 80% restante? Bueno, creo que todavía hay muchos desafíos que tenemos que sortear. En definitiva,
Yo hago acceso transabdominal preperitoneal, hago endoscópico puro, como es el extraperitoneal, y creo que en la primera presentación hubiese puesto un poco más de énfasis a el endoscópico de versión ampliada, como suele decir quien lo describe, que es el maestro Jorge Dáez, de quienes hemos todo aprendido. Él está en Barranquilla, Colombia, y hoy día este tipo de acceso ha permitido ampliar los horizontes del TEP tradicional a grandes hernias, o sea, todo lo que le recriminábamos al TEP hoy lo podemos hacer bajo la visión extendida, con sus críticas de por qué vamos a ampliar más el espacio, pero bueno, es la alternativa que hoy tenemos disponible para mejorar nuestra performance en la utilización de accesos extraperitoneales. Con respecto al transabdominal, yo creo que es el puntapié de inicio de la gran mayoría. Por ahí alguien lo dijo, se torna algo dificultoso poder empezar a navegar, sumergirse en este espacio que es un espacio virtual. Mientras que en el transabdominal venimos de hacer la colecistectomía, venimos de hacer la apendicectomía, manejamos el abdomen agudo, lo único que queda es abrir el peritoneo. Ahora bien, en ambos, lo que hay que tener bien en claro es que la anatomía es exactamente la misma. No podemos decir que en los extraperitoneales es más difícil que en el transabdominal. Lo que tenemos que decir es que tenemos que empezar a familiarizar al respecto. Creo que lo que dijo Alex con respecto a la actualización, ya lo dijo Leriche, merced va pasando el tiempo y nos vamos acostumbrando a que alguien nos dijo algo, lo tomamos como propio hasta que alguien hace una observación de algo muy simple como lo que hemos hecho nosotros y tratamos de transmitirlo. La Y invertida está descripta pura y exclusivamente para el hombre en un mundo globalizado, donde la igualdad de género prima. Entonces, mi Dios, volvamos al concepto de 1994 de Sale y hablemos del trapezoide del desastre, muy bien descrito, del ligamento redondo hacia afuera, y lógicamente, lo dijeron perfectamente, y yo siempre recuerdo a otro gran maestro de la cirugía endoscópica, como es Edward Felix, que habla de las hernias ocultas, de las hernias que no diagnosticamos, y una de ellas es la hernia obturatriz. Por lo tanto, el triángulo femoral, solo ampliando un poquito su horizonte, incluimos a las hernias obturatrices y a los residentes comenzamos a meterles en la cabeza que cuando disecamos esos 2 centímetros o 3 centímetros por debajo del complejo pubis Cooper, no solamente es para el solapamiento de la malla, sino que también estamos buscando ahí la hernia obturatriz. ¿Qué más decir de todo esto? Bueno, podrían estar hablando todo un día, pero no quiero tomarme todo el día. Creo que hay algunas preguntas interesantes que han surgido del chat y no me quiero abocar todo el día a hablar yo, sino que si podemos... bueno, Juan Manuel seguramente hará su aporte y me gustaría ir respondiendo algunas de las preguntas que hayan surgido desde el chat, porque de hecho las estuve viendo y son muy interesantes. Muy bien, gracias doctor Palmisano. Pasamos ahora la palabra a Juanma Suárez, que es experto en pared abdominal y que viene de la sección de cirugía de pared abdominal de la Asociación Española de Cirujanos, que nos dé su aportación. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. ¿Me escucháis, no, Alex? Sí, perfecto. Vale. Enhorabuena ante todo a la iniciativa. Yo creo que estas sesiones son muy interesantes y aquí está la prueba, más de 300 personas conectadas. Enhorabuena a las ponencias y enhorabuena a la coordinación por parte de los compañeros que han estado ahí apoyándonos. Carlos ha estado ahí insistiendo, Rafa también, y yo la verdad es que sinceramente es un lujo poder estar aquí y aportar un grano de arena. A nivel de la sección de pared abdominal, pues se comentó que queríamos contribuir y que queríais también tener el apoyo de la AEC, y cómo no, a todas estas cosas hay que intentar darle el apoyo. A nivel de lo que son las ponencias, me han gustado mucho,
Quizá yo soy más de ver muchos vídeos, pero ahora mismo estamos en sesión de resi y lo primero es lo que han dicho las compañeras, anatomía, saber anatomía y saber qué es lo que está ocurriendo y dónde nos vamos a meter. Porque lo que han dicho de las complicaciones es lo que ha demonizado esta cirugía. Posiblemente se ha tardado más en hacer la paroscopia de la hernia inguinal, y esto que comentabas antes, Alex, de que antiguamente era un debate, yo habré participado en 5 o 6 debates en congresos internacionales y nacionales sobre hernia abierta frente a hernia por la paroscopia. ¿Por qué? Porque lo que ha demonizado mucho esta cirugía es las posibles complicaciones cuando es una cirugía que en abierto se tiende a hacer de manera muy segura y prácticamente en la residencia y con poca experiencia y con unos resultados buenos. No vamos a decir que la cirugía abierta tiene malos resultados, ni muchísimo menos. Tiene muy buenos resultados, pero esto es lo que ha venido, el futuro, desde hace ya tiempo y lo que estamos haciendo. Y además, a día de hoy, todos los residentes prácticamente aprenden rápido la cirugía de la hernia inguinal y pasan a cirugía laparoscópica por una serie de ventajas. Yo no me quiero enrollar mucho con detalles técnicos que podemos ir respondiendo. Podemos ir respondiendo ahora, y como ha dicho el doctor Parmiciano, vamos a intentar pues, las preguntas, hablar a lo mejor de malla, de fijación, que creo que es muy interesante. Podríamos haber ido metiendo alguna cosa, pero creo que ahora las vamos a poder poner. Yo había pedido a los coordinadores del evento si podíamos poner, ya que esto es sobre todo a nivel de residentes, yo voy a compartir, por si queréis capturarlo, ¿vale? Un código QR y una dirección de ya un texto que creamos en el grupo nuestro de trabajo, que podéis cogerlo con el móvil y podéis capturarlo, y os llevará el link de la SAT, donde he colgado durante el día de hoy un libro que ya hicimos, que me interesa sobre todo, el libro ya tiene unos años y habría que actualizar algunos conceptos, pero sobre todo la anatomía está bien explicada y lo que es el procedimiento. En el tema de las indicaciones, podemos ver que nosotros, el TEP, yo siempre digo lo mismo, el TEP, tanto para varón, uni o bilateral primario y para todo lo demás, mientras que no se demuestre lo contrario, TAP. Eso es lo que hacemos en nuestro grupo, pero eso también entra en un campo bastante de discusión, porque también hay TAP en pacientes varones porque hay grupos que solo hacen TAP, también se hace TEP en mujeres, yo lo he hecho cuando he tenido una eventración suprapúbica por la paroscopia previa y no he tenido ningún problema, pero bueno, hay varias indicaciones que salen aquí que son las que realizamos nosotros en nuestro grupo. Y lo voy a dejar copiado la dirección, por lo pronto, como me has pedido, Carlos, en la zona del chat, y yo no me voy a extender mucho más. Yo creo que lo interesante es discutir ahora lo que venga. Perfecto, gracias Juanma. Una palabra. Por aquí preguntan, si no se usa una malla autoadhesiva, ¿es necesario fijar la malla? ¿No se fija la malla sola con la presión intraabdominal? ¿Eso ocasiona recidivas? Gracias. ¿Quién responde? Bueno, yo directamente voy a dar una respuesta. Según la última guía de la European Hernia Society, no hace falta fijar, y lo ha dicho antes muy bien, creo que ha sido Beatriz, si no me equivoco, no hace falta fijar las mallas. Punto uno. A menos que sea una M3, en la L3 me lo pensaría. O recurrencias, ¿vale? Aunque sean pequeñas, una recurrencia ya ha fallado y habría que pensarlo en una fijación. Ahora, punto dos. Nosotros hacemos cirugía mayor ambulatoria de la hernia inguinal por la paroscopia. Los pacientes se levantan precozmente y andan, y se van por la tarde. Si se pone una fijación atraumática, no estamos dando ningún tipo de problema, porque no vamos a causar ni dolor crónico, ni problemas, ni nada, y vamos a dar una estabilización precoz, sobre todo en las directas, que es donde la malla puede desplazarse un poquito con los movimientos en las primeras horas postquirúrgicas. Yo he tenido pacientes que a las 2 o a las 3 horas de despertarse no ha habido manera de tenerlos sentados, de pie, andando, y algunos hasta se querían ir. Me deja mucho más tranquilo una fijación atraumática, tipo un pegamento, llamémoslo cianoacrilato, pegamento de fibrina, autóloga o heteróloga. Pero, por concepto, no tienen por qué estar fijadas. Ahora, ¿podemos utilizar estas mallas con esta fijación? Estupendo. Si tenemos el adiestramiento para hacerla, fantástico. Pero, como habéis dicho, la curva de aprendizaje es la que manda.
Dejo la palabra. Siguiendo con lo mismo, ¿cuánto de solapamiento tendría que haber en una hernia directa medialmente para evitar esa recidiva, si no las fijamos? No menos de 3 o 4 centímetros. Esto ya está demostrado. Voy a hacer un agregado a lo que planteó Juan Manuel. En el año 2015 sale la primera publicación de TEP sin fijación por el doctor Cristiano Claus, que es el actual presidente de la Asociación Brasilera de Hernia. En hernias unilaterales, bilaterales, sale en el año 2017. Hay un muy buen trabajo del año 2019 del grupo alemán. Nosotros publicamos en la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia hace 2 años y ahora estamos publicando la experiencia a largo plazo en hernioplastia TAP sin fijación. Las guías ya fueron claras, tal cual lo mencionó. Yo creo que hay que tener muy bien claro qué tipo de hernia estoy operando y en base a eso decidir o no la fijación. Creo que en las hernias que recidivan, la fijación es mandatoria y yo desde hace años ya no utilizo fijación invasiva, solo lo hago con adhesivo. Hace muy poco se publicó, inicio del 2020, hace un año o un poquito más, publicó el grupo brasilero las 10 reglas, las famosas 10 reglas de oro, que son de alguna manera la cola de cometa del trabajo de Félix y Daes, de la visión crítica de seguridad, emulando a lo que Strasberg hizo con la colecistectomía videolaparoscópica, y de alguna manera ellos plantean muy bien y con esquemas cuánto es, primero, el tamaño de la malla. No es tanto el solapamiento, sino que hay que tener en cuenta también los trabajos de Manuel Bellón y de los encogimientos del material de polipropileno. Razón por la cual nosotros no deberíamos usar mallas de menos de 15 por 12 centímetros y que aseguren un overlap, como dicen los anglosajones, o sea, los americanos del norte, o como nosotros decimos, un solapamiento no menor a 3 o 4 centímetros de cada punto débil que puedo encontrar en el orificio miopectíneo. Ahora bien, recuerden que el polipropileno es noble, es el mejor material que uno puede tener a disposición para la reparación de una hernia, y es económico. ¿Para qué aumentar los costos de una cirugía si yo no voy a fijar? Y si por lo menos en mi Argentina, si yo sumo lo que me sale una malla de polipropileno de calidad más el adhesivo, es más barato que una malla autoadhesible. Todo esto también lo tenemos que analizar en cuestiones farmacoeconómicas o de costo-efectividad en cada uno de los centros y en cada uno de los países. Perfecto. Bien. Y para Carolina y Beatriz, nos preguntan que hay gente conectada tanto de España como de fuera. ¿Cómo es la organización de la cirugía en pared en nuestros hospitales? ¿Hay unidades de pared? ¿Os formáis como durante la residencia en cirugía de pared? ¿Cuándo empezáis a hacer cirugía laparoscópica de la hernia inguinal? ¿Si la hacéis o no? ¿A cuántos procedimientos soléis hacer durante la residencia? ¿Cuáles son vuestra experiencia? Que tenemos un hospital de Barcelona y un hospital de Valencia. ¿Empieza Carolina? Vale. Bueno, nosotros tenemos dos adjuntos que son especialistas en pared. Entonces nos forman en pared, sobre todo en CMA, en casos de CMA. Bueno, casi toda la hernia inguinal la hacemos en CMA. Y sí, posiblemente hacemos algunos casos o varios casos según también el número de casos que haya, porque bueno, este año está siendo un poquito diferente, pero de R4 y R5. O se van haciendo algunas partes del procedimiento y posteriormente algún TEP. Que cuando si un caso que sea factible hacer por el residente. Beatriz. Sí, en nuestro hospital pues tenemos una unidad de pared que está empezando a formarse. Hay unos 4 o 5 cirujanos. Las indicaciones de abordaje laparoscópico pues en nuestro hospital es hernias inguinales bilaterales y hernias recidivadas. Todavía no hemos conseguido que sean las hernias unilaterales en varón. Y bueno, a los residentes nos forman en principio los primeros años ayudando como ayudante primero y luego
poquito a poco cogiendo más responsabilidad. Decir que entre TEP y TAP, pues siempre depende de la experiencia con la que se ha formado el cirujano. La mayoría de ellos se han formado en TAP y uno de ellos, que es el que más tiempo lleva realizando abordajes laparoscópicos, es más pro-TEP. Muy bien, en cada hospital va variando. En vuestros quería hospitales, comentar, Alex, quizás... ¿Cómo tenéis organizada la formación de residentes en vuestros hospitales? Te voy a responder muy rápido. En mi hospital no tenemos residentes. Vale. Un hospital comarcal pequeño, como bien sabes, de los más pequeños que hay en el norte de Huelva. Y ya me encantaría a mí tener residentes para poder darles la vara de cómo hacer las cosas, pero no tenemos. Somos cirujanos nada más, somos pocos. Pero vamos, que están invitados todos los residentes que quieran venir a rotar o a echar una jornada o a echar una semana, que nosotros encantados. Hemos tenido algunas veces la suerte de algunas visitas semanales y aquí estamos para preparar sesiones de pared de todo tipo, desde ventraciones hasta inguinales. Pero no te puedo responder a eso, lo siento. Pues los residentes toman nota y tendrás allí unos cuantos en cuanto se pueda viajar por aquí y movernos, haciendo una rotación por ahí. ¿Y Alex, en tu hospital? Bueno, de hecho, es una de las cosas que iba a comentar, que ha comentado Beatriz, que ellos inician la cirugía laparoscópica con hernias recidivadas y con hernias bilaterales, que yo creo que no son los casos para empezar a aprender cirugía laparoscópica. Creo que hay que empezar por la hernia simple y las hernias en mujeres unilaterales, que son los casos un poco más idóneos para conocer mejor lo que es la anatomía y moverse un poco en este espacio anatómico. A partir de ahí, nosotros iniciamos la cirugía laparoscópica hace 2 años y medio, 3, y estamos formando aún a los adjuntos, con lo que no hay un programa específico de residentes aún. Sí que ellos van rotando, pero rotan pocos meses, con lo que, bueno, estamos empezando, que creo que es una de las cosas importantes, estandarizar un programa concreto de formación del TEP y el TAP, o lo que se haga más en cada hospital, para que esto sea más fácil. Porque es verdad que la curva de aprendizaje es un poco más alta, pero creo que la experiencia que hay en laparoscopia actualmente con los cirujanos es mucho mayor de la que había hace 10 años cuando se aprendió los que sabemos un poco más ahora. Así es. Bueno, esto iremos viendo. Yo creo que los próximos años va a ser un boom lo de la cirugía de la hernia vía laparoscópica. Sí, sí, ya lo está haciendo ahora. A veces desde la sección de pared se está intentando hacer cursos. Y lo que pasa es que, claro, todo esto ha destrozado grandes proyectos que estaban en marcha para intentar acercar más la laparoscopia y dentro de esa estandarización, incluso no una acreditación en sí, pero sí una especie de aval de que los residentes han hecho el curso de la sección sobre pared abdominal, ya que hay cursos ahora mismo de cierre de laparotomía, también de hernia inguinal por laparoscopia. Esos son proyectos que están en marcha, pero que los tendremos que tener ahí en la guantera. Carlos. Ezequiel, cuéntanos cómo está organizada la pared en Argentina y en Sudamérica. Más que contarte, porque nosotros somos muy diversos, quiero hacer una pregunta y voy a establecer una reflexión. A mí me gusta mucho la teoría del peldaño de la escalera. Esto es, al primer paciente no le damos... viene el paciente a la consulta con un dolor y no le damos morfina. Lo que le damos primero es un paracetamol, lo más pequeño a lo más grande. Nosotros desde hace tiempo, yo tengo la teoría, pongo en práctico el desarrollo del semáforo. Primero en rojo, ni se te ocurra tocar nada. Después el amarillo, o el naranja, como quieran decirle, bueno, algo te voy a dar. Y después le damos rienda libre con el verde. Ahora, ¿qué rol cumple la simulación, quieren llamarle el gimnasio de entrenamiento en sus servicios? ¿Por qué? Porque ya está demostrado que el entrenamiento simulado permite llegar a la expertise mucho, mucho antes en el tiempo en relación al learning tradicional, o sea, en el proceso de aprendizaje tradicional. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer cajas negras, es meterlos en un centro de entrenamiento, un centro de simulación, lo que ustedes tengan.
Eso es lo que a nosotros nos gustaría en primer y segundo año de la carrera de especialista en cirugía. Cuando ya tienen el entrenamiento, tercer y cuarto año en sentido creciente, todo depende. Cirugía laparoscópica o endoscópica transabdominal o endoscópica pura al residente de mayor jerarquía. Pero ojo, tenemos que entrenar a nuestros residentes para que lleguen a nuestros pacientes y no se frustren. Creo que lo más importante y uno de los motivos de la deserción y no sumergirse en el mundo de la endoscopía inguinal es porque se frustran. Entonces yo siempre pregunto, ¿te frustraste porque no sabías o te frustraste porque no te entrenaste para hacer esta cirugía? Yo creo que si nosotros nos entrenamos, todo es mucho más sencillo y alcanzamos muchos mejores resultados. Claro, todo esto requiere de un programa, como dice Alex, nosotros todavía no tenemos, hay que armarlos, hay que sentarse, diagramarlos de la mejor manera. Hace un tiempo atrás hice una encuesta a través de la Sociedad Hispanoamericana donde preguntaba quiénes hacían las hernias abiertas y quiénes hacían las hernias laparoscópicas. Las abiertas las hacía el R1 o el 2, y las laparoscópicas el R4 o, como alguien dijo, el adjunto. O sea, los que menos saben. Porque que seas adjunto no significa que sepas, y que seas residente primer año mucho menos. La anatomía de la región inguinal es sumamente compleja para hacer una cirugía abierta, porque de hecho no la haces vos, la hace el que te está ayudando. En conclusión, yo creo que hay que insertar en nuestras mentes y en nuestros servicios la idea de los entrenamientos simulados antes de llegar al paciente. Hay una pregunta para el doctor Suárez. En las hernias recidivadas, ¿con qué fija la malla? ¿Fijación atraumática? ¿Mallas autoadhesivas? ¿Tackers? Yo, para una recidiva consensuada, que no sea excesivamente grande, lo que utilizo suelen ser tackers absorbibles. ¿Vale? Efectivamente, podríamos poner una malla autoadhesiva. Con el overlap, como ha dicho Ezequiel, de más de 3 centímetros. ¿Me podría quedar tranquilo? Podría quedarme, pero prefiero poner taques absorbibles en esos casos. ¿Vale? Fijación con cianocrilato, también lo hemos utilizado. Tiene una buena fijación y nos podemos quedar tranquilos. Y unos dispositivos que dan como unos taques de pegamento, que la verdad es que te hace quedarte más tranquilo. Pero si es una recidiva pura, que yo sé que tengo que reforzar alguna malla, tacker absorbible. Absorbata, tacker de otro tipo, de cualquier otra marca, pero que quede tranquilo. Tacker no absorbible, metálicos en la hernia inguinal no lo solemos usar. ¿Por qué? Porque pueden provocar un gran dolor, que eso lo habían preguntado al principio del todo. En la hernia inguinal por laparoscopia, a menos que hagas un abordaje híbrido, como ha comentado antes Beatriz, que nosotros a eso le llamamos tape, que está descrito previamente, sobre todo para la suprapúbica, antes del pipón, me ha gustado el término, pero nosotros le llamamos tape, ahí sí podríamos utilizar un mecanismo de fijación traumática metálico, no absorbible. Pero para la hernia inguinal por laparoscopia, si vas a utilizar traumático, que sea absorbible. En relación con estos temas de la fijación, no sé si lo habéis comentado ya, el hecho de fijar la fascia transversalis al Cooper en las hernias directas grandes o recidivadas, ¿lo hacéis habitualmente? ¿Creéis que tiene alguna ventaja en cuanto a recidivas, seromas, o es una práctica que no recomendáis? Nosotros lo fijamos con un endoloop y no hacemos lo de ponerlo con un tacker al Cooper, que yo lo he visto en muchos sitios, porque creemos que da dolor y da molestias, pero simplemente lo solemos coger con una pinza, lo que es la fascia transversal, y traérnosla y con un propio endoloop hacerle un nudo. Hemos visto una pequeña disminución de los seromas, tampoco es algo excesivo, pero que no viene mal, es una práctica que te lleva 2 minutos, no te lleva más, y puede disminuir la sensación de seroma al paciente. Hay una pregunta que quisiera hacer también para el grupo de los del TEP como para los del TAP, que uno es, ¿cómo sería cuando tienes un paciente que tiene la distancia del ombligo al pubis muy corta en el TEP, haces el TEP extendido? Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo recomiendan entrar al espacio preperitoneal? Porque
Algo que hemos visto son vídeos cuando ya estamos dentro, pero una de las cosas más difíciles y donde se cometen la mayoría de errores es al entrar en el espacio preperitoneal. Entonces, ¿qué trucos, qué tips, qué recomiendan para evitar eso? Y sobre todo, ¿cuál sería el primer fallo para evitar cuando realizas el TEP? Y en el grupo de TAP, comentarlo como no, si es igualmente que tienes poco espacio, ¿qué hacen? ¿Van fuera del ombligo? ¿No pasa nada? Es simplemente estar cómodo en la cirugía, porque a veces si estás muy cerca también, ¿no? ¿Te molesta la grasa preperitoneal? ¿Y cómo lo hacen en ambos, en el TEP o y en el TAP? Esa pregunta. Cuando hay poco espacio, ¿cómo entrar en el TEP? ¿Qué trucos recomiendan? Porque es verdaderamente lo que más te puede llevar trabajo, lo que más te puede hacer que te equivoques y tires para atrás esta cirugía y la dejes y vayas al TAP. ¿Quién va? ¿Quieren que responda? Responde, adelante. Vale. En realidad, cuando yo ya tengo una hernia de gran tamaño, prefiero ir a la versión ampliada del TEP, lo que mencionaste como ITEP o ETEP, como quieras decirle. En ese sentido no hay muchos trucos, lo importante es que una vez que haces la apertura con la hoja del bisturí hacia arriba para evitar la sección de las fibras musculares del recto, veas las fibras longitudinales y con una pinza de mostaza o la que se te ocurra, vas a ver perfectamente tras la divulsión la hoja posterior de la vaina del recto, que a ese nivel generalmente es más gruesa y no vas a tener riesgo de ingresar a la cavidad. Nosotros desde hace tiempo usamos la maniobra digital, ponemos la óptica, presión de dióxido y no usamos balones para crear espacio o space maker o lo que se les ocurra por una cuestión farmacoeconómica. Lo sabemos hacer, no tenemos problema, lo recomiendo en el inicio de la curva de aprendizaje. Con respecto al TEP, me parece mucho más cosmético, una hernia más pequeña, no hay muchos tips que darles, muy sencillo, nosotros nos vamos para umbilical, derecho, izquierdo, no hay ningún problema, el tema es visualizar bien la hoja anterior de la vaina del recto, te metes por debajo de las fibras musculares y es exactamente lo mismo. Con respecto al acceso TAP, se ha descrito en nuestro manual práctico, lo ha descrito mi amigo colombiano Juan Carlos Salazar Valencia, lo que es el ITAP, el concepto del TAP extendido, ir un poco más arriba con el trocar óptico, extender un poquito más hacia arriba los puertos de trabajo y vas a trabajar de la misma manera, muy cómodo, sin grandes dificultades. Pero es muy importante en el extraperitoneal tener confianza en la creación del espacio y ver muy bien cómo lo hacen gente que ya tenga expertise, porque suele ser el puntapié de inicio para autofracasarse y abandonar el acceso. Lo dice Jorge Daes, si vas a hacer una hernia grande o si sos un Nobel cirujano, o sea, estás dando tus primeros pasos y querés utilizar la técnica endoscópica o extraperitoneal, empezá por la versión ampliada. Tienes un espacio de trabajo mucho más amplio y vas a visualizar las estructuras anatómicas de una manera mucho más simple. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros empezamos con el TEP, al inicio hacíamos incisión infraumbilical y íbamos a buscar el lado de la hernia y ahora hemos acabado haciendo una incisión paraumbilical. Del lado que toque, porque cuando era infraumbilical en línea media, ahí no sabíamos, bueno, es más fácil equivocarte o ponerte justo en la línea media y entrar directamente dentro de la cavidad. Con lo que creo que lo que ha comentado está muy claro, que es ir paraumbilical, abrir la vaina anterior y ahí con lo que quieras, con las pinzas, apartar o con un separador. Se aparta muy bien la musculatura y ya pones el trocar o pones el dilatador. Nosotros tampoco utilizamos dilatador por lo mismo, por un tema económico y porque, bueno, pero creo que para el aprendizaje y para la formación de residentes es fundamental el dilatador, porque lo más importante es primero aprender a localizarse bien dentro de las estructuras, en un espacio que es nuevo, y luego ya si tienes dilatador bien y si no, pues ya lo sabrás hacer. El dilatador es muy importante, como es tan importante hacer la semiología transabdominal. A través de él uno puede hacer la semiología
del espacio preperitoneal. Uno puede ver todas las estructuras. De igual manera, yo aconsejo, cuando el residente está haciendo su colecistectomía, su apendicectomía, ir a ver lo que vamos a ver cuando hacemos el acceso TAP. Explorar un poco la región inguinal e ir familiarizándose con la anatomía. Por eso es tan importante el balón en los primeros casos de las técnicas endoscópicas, de los accesos endoscópicos, para ir familiarizándose. Y creo que el otro mensaje es, no se olviden de la región inguinal cuando están operando otras cosas y todavía no se han metido en el mundo de la hernia inguinal laparoscópica, porque ahí tienen la posibilidad de poder familiarizarse con la anatomía de la región inguinal. Otra pregunta del... Bueno, yo quería comentaros más o menos lo que hacíamos nosotros. Si me permitís un segundo, porque yo creo que es interesante. Si lo veis aquí, yo creo que se ve, ¿no? Sí, sí. Vale. Aquí, efectivamente. Lo que habéis comentado, nosotros nos venimos en una incisión justo por debajo del ombligo y, como estáis viendo, un poquito lateralizamos con los dos faraves y haríamos lo que es la incisión de la lámina anterior de la fascia del recto aquí. Seríamos para una bilateral o para una hernia de este lado, con objeto de poder evitar meternos en la línea media y atravesar al peritoneo, cosa que hemos fallado todo al principio, y o realizar algún tipo de disección distinta, mucho más lateral en la zona, o meternos dentro del ombligo, con lo cual pasaríamos prácticamente a hacer un TAP. Como estáis viendo, se puede hacer, como habéis dicho, cogiendo con la pinza o simplemente con el bisturí. A mí me gusta hacerlo con el bisturí y después hacer una disección con el dedo. Y como habéis comentado el tema de la disección del balón, nosotros seguimos haciéndolo porque nos crea un espacio bastante importante y buscamos las referencias muy rápido. Es verdad que ahora hay spacemaker, ahora hay balones, pero buscamos la referencia. Como habéis visto, se ha visto el Cooper, que se ve perfectamente en esta zona, y buscamos la referencia de los vasos epigástricos, que se están viendo ahora también. Una vez que tenemos eso, tranquilamente ya podemos pasar a retirar ese balón y hacemos una disección posteriormente ya de todos los elementos. Esa sería la manera de hacerlo. Es verdad que si el espacio desde el ombligo a la pelvis es pequeño, vas a tener problemas. Te puedes ir hacia un extended TEP, a lo que sería más hacia la derecha, y no olvidemos, este es un consejo también de Jorge Day, ya que lo ha citado varias veces, Ezequiel, de poner al paciente un poquito forzado en posición curva para que se nos marque bien las líneas de tensión de la pared abdominal, de la lámina anterior de los rectos. Identifiquemos también, incluso con palpación, lo que sería todo el ligamento arcuato, lo que la línea semilunar, identificar bien para no meternos, como habéis dicho, en otro espacio. En cuanto al TAP, yo nunca he ido a otro lado, he hecho otro abordaje superior, a pesar de que el espacio sea pequeño. ¿Cuándo me he venido más para arriba? Cuando, además de una hernia inguinal, hay una hernia suprapúbica. Entonces, sí he colocado el trocar bastante más superior, unos 4 centímetros por encima del ombligo, para poder tener una buena visibilidad y hacer un amplio flap del peritoneo, colocar la malla fijada en ambos ligamentos de Cooper, más lateral, y traérmela hacia arriba, como hemos hablado antes, pipón, tape, como queramos llamarle. ¿Más preguntas, Carlos? Sí, estábamos hablando de estos dos abordajes. Si complicamos un poquillo más el tema, en dos situaciones, en la obesidad, pacientes obesos mórbidos, ¿recomendáis alguna de las dos técnicas de manera preferente, o TEP o TAP? Y la segunda pregunta, en situaciones de una hernia inguinal incarcerada, en una urgencia, ¿cómo veis el acceso laparoscópico para estas situaciones? ¿Lo practicáis o lo recomendáis? ¿Quién empieza? Yo te lo digo muy rápido. Hernia inguinal incarcerada de urgencia que no esté estrangulada, con signos claros de estrangulación. Si hay signos claros de estrangulación, piensa en un abordaje posterior abierto o otro tipo. Pero si no hay signos de estrangulación en ese momento, ya podrás decidir qué es lo que quieres hacerle, pero vas a explorar viabilidad, vas a ver cómo repararlo, vas a poder hacerlo más tranquilo. Problema, que es de urgencia. De urgencia no siempre está la persona adecuada que debe de hacerlo. En urgencia,
no hay que quemar naves, hay que saber lo que hay que hacer y saber lo que no hay que hacer. Ahora, si sabes hacerlo y lo haces todos los días y tienes experiencia, ¿por qué no? Hasta los anestesistas, una vez que se me familiarizan con eso, te lo agradecen, porque el paciente sufre menos, da menos problemas y va más rápido, ¿vale? Obeso mórbido, si tiene faldón que me tapa los posibles orificios del TEP, yo no puedo hacerle un TEP. Si tienes abdomen globuloso, ayer cambié yo la indicación en un paciente, porque cuando lo vi tumbado digo, pues no tiene tanto faldón, aquí puedo buscar yo la lámina anterior del recto. Pues cambio la indicación a TEP, pero en extraños casos. Problema, que el obeso mórbido suele tener una curvatura de la pelvis que en el TAP te lo hace pasar mal. Fijarlo a la mesa, porque le vaya a tener que dar tren. Si no lo fijáis, vaya a acabar con un paciente en el suelo, porque vaya a tener que darle bastante tren por esa curvatura. Ezequiel, todo tuyo, que no me enrollo. Ezequiel, ¿quieres aportar algo de este tema? Sí, yo creo que al paciente obeso hay que, excepto que esté complicado, hay que mandarlo a bajar de peso. A ver, no operemos pacientes obesos. Ya lo dicen las guías y lo dicen seguramente la experiencia personal de todos nosotros. Obesos que operamos tienen una alta tasa de recidiva. ¿Qué dice la literatura? 2.5 veces más que la población general. Si podemos hacer lo que hoy está tan de moda, la optimización del paciente, bienvenido sea el nutricionista, cirugía de la obesidad, y después le resolvemos su hernia si no es demasiado sintomática. Si no, pienso exactamente igual que Juan Manuel. Y con respecto a la urgencia, desde hace años ya no hago guardia, no hago urgencia, nada de eso. A veces me toca, estando operando mis cirugías programadas, que tengo al de enfrente que le entra una urgencia. Lo que siempre recomiendo es que la laparoscopía no se le niega a nadie, excepto que esté contraindicado. Meto el laparoscopio por el ombligo y miro. Si el asa está perfecto, trato de reducir esa asa y después podemos ir a la versión extendida del TEP o al TEP, con el único propósito de que si hay algo de translocación bacteriano, estoy no abriendo el peritoneo, no contamino y directamente pongo la malla en el espacio preperitoneal por versión endoscópica. Pero la verdad que es un tema muy controversial, pero que ya las publicaciones se van acercando cada vez más a ser lo menos agresivo posible, porque ha demostrado la mejor y más rápida recuperación de los pacientes. Para Carolina y para Beatriz, ahora que llevamos un rato hablando de cirugía laparoscópica y tal, tampoco hay que dejar de aprender la cirugía anterior, así como el apéndice y todo. Cuando tengáis un paciente, varón, mujer, delgado, con una hernia pequeña, ¿qué le vais a hacer? ¿Le vais a hacer un Liechtenstein anterior o le vais a hacer una laparoscopia? Es una hernia muy facilita, ¿eh? De Liechtenstein, 20 minutos. Hombre, yo lucharía por hacerlo laparoscópico. Yo hoy lo haría abierto, seguro, porque si no, no iría muy bien. Pero hombre, en un futuro sí me gustaría poder hacer por laparoscopia. La verdad es que ahora el resto de cirugía en mi hospital es difícil hacer una cirugía abierta, hacemos poca cirugía abierta, salvo que sea un paciente que sea de complejo, tenga las asas dilatadas, entonces pues decidamos que es mejor hacer la cirugía abierta por el paciente. Pero la verdad es que hacer TEP también en urgencias creo que me parece una buena alternativa, un TAP. Creo que el tratamiento de la hernia en la mujer, el abordaje laparoscópico, como habéis explicado, es óptimo porque tapas los agujeros. En cambio, en cirugía abierta no deberíamos hacer un abordaje anterior. Habría que hacer un abordaje posterior para tapar los mismos orificios. Con lo que creo que ahí la cirugía laparoscópica da mucho más beneficio que la cirugía abierta. Ahí quería llegar para... No sé qué pensáis los expertos. En la antigua actualización, no en la nueva, en la actualización antigua de la IHS, ya dijo que era mandatorio un abordaje posterior en mujer. ¿Vale? Nosotros sí realizamos TAP, se puede realizar TEP, como he dicho antes, pero porque la mujer es muy frecuente la contralateralidad que esté oculta.
y se suele ver muy bien en el TAP. Además, el peritoneo es más laxo, el ligamento redondo nosotros tenemos la costumbre de seccionarlo, si lo seccionamos en el TEP creamos un orificio a veces, con lo cual decimos TAP, pero me da igual, conozco los grupos portugueses, los compañeros también del doctor Parmiciano hacen TEP en mujeres porque iban muy bien, ya digo, ya he realizado, pero nuestra indicación es hacer TAP. Pero sobre todo es abordaje posterior en mujeres. No estás tratando correctamente. Y pasa otra cosa, dejas una debilidad para el futuro, una debilidad crural, que, por la posición de la pelvis, también por los embarazos, también por cuando avanza la edad, la reproducción de hernias crurales en pacientes operados de hernias inguinales no es baja, no es baja. Y lo que es una recurrencia suele ser una hernia crural. Por la paroscopia eso lo arreglas en el momento. Y en abordaje posterior, aunque sea abierto, también lo abordas en el momento. Con lo cual, la última actualización pasó a la paroscopia, no decía abordaje posterior. Pero ya lo decía desde hace ya 5 años, que no se trataran de manera abierta. Así es donde quería llegar, porque muchas veces no será el primer caso que operamos una recidiva de una hernia y que nunca tuvo, sino que era otra hernia, era una hernia femoral. En las mujeres hay que tener mucho cuidado y mejor lo que comenta Juan, a verlo todo por vía posterior y cubrir todos los defectos. Ese es otro punto muy importante en la formación del residente. Aquí en Argentina no se hace mucho abierto posterior y yo cada vez estoy preconizando más porque se haga abierto posterior. Porque primero tenemos que conocer, familiarizarnos con la cirugía abierta, esto es indiscutible porque no en todos los lugares, no en todas las instituciones está disponible la laparoscopía, aunque ustedes no lo crean, y es un arma fundamental ante una situación, por ejemplo, de urgencia, razón por la cual lo que dice Juan tiene mucha razón. Un abordaje por acceso anterior abierto, muchas veces si no abrís la pared posterior, la hernia crural no la vas a ver nunca, y después... Y quizás ni siquiera después, en el postoperatorio inmediato, no te diga el paciente, tengo la misma molestia, tengo el mismo bulto, y en realidad se hizo un mal examen físico. Muchas veces vienen ecografías equivocadas entre una hernia crural y una hernia inguinal, que todavía no se puede entender que haya ecografistas que te manden ese tipo de pacientes. Pero bueno, creo, apoyo totalmente lo que dice Juan Manuel. Muy bien. Otra pregunta que preguntan por aquí es, ¿para el TEP trocar es con cuchilla o punta roma? Yo creo que Carolina y Beatriz lo tienen claro. Sí. ¿No? Que respondan ellas, porque vamos, a esta altura deben de saberlo. Sí, preferiblemente, ¿no? Punta roma, por lo que pueda pasar. Yo creo y que no tienen punta roma, que no carguen la cuchilla, ¿no? Yo creo que cuchilla a día de hoy, si es lo único que te dan y ya está. Y eso, y como acabáis de decir, te la han cargado previamente. Y ya para... Ya nos nosotros para abaratar los procesos, porque es verdad que la hernia inguinal por la paroscopia, otro de los grandes digamos, problemas que ha tenido para desarrollarse, aparte de las posibles complicaciones, es que es más cara. Una de las cosas para abaratar los procesos son materiales esterilizables. Nuestros trocares son trocares de rosca por dos motivos. Uno, son más baratos y los puedes esterilizar, ¿vale? Esto no le gustará a algunas casas comerciales, no le gustará a lo mejor escucharlo a alguien, pero es así. Y dos, los trocares de rosca hacen que se pierda menos gas y haya menos disección del tejido celular subcutáneo. Esto influye también en la cabecera que tenemos, en los anestesistas, machacándonos con el carbónico que puede acumular el paciente, que difunde muy rápido con los trocares convencionales. Y además, con las maniobras de sacar y meter la pinza, sobre todo en el TEP, se queda más anclado, pues si haces un agujerito pequeño de menos de medio centímetro y por ahí metes la rosca, ese trocar se te va a quedar bien anclado y puedes hacer maniobras de meter y sacar la pinza sin problema. Además de abaratar el proceso, te acostumbras y es mucho más fácil. Carlos, déjame hacer una última pregunta, que es que no hemos hablado nada, y es posquirúrgico, actividad física, vuelta al trabajo, esfuerzo, todo esto creo que tiene que cambiar mucho, sobre todo en España, ya no sé en Argentina cómo es,
pero aquí el, pues, cuando se viene a operar a alguien de una hernia inguinal, sea laparoscópica o sea abierta, le dan una baja que es una media de 30 días. ¿Qué pensáis? Que es una locura. Nosotros esto lo hemos... Sí, la verdad es que nosotros esto lo hemos aprendido... A ver, si yo voy a mi época de residentes, hacía eso. Pero nosotros hemos aprendido el concepto de lo que algunos le llaman hernia del deportista, otros le llaman disrupción del ligamento inguinal. Nosotros operamos deportista de elite que hay que mantener su entrenamiento de inmediato. Razón por la cual nosotros tenemos un protocolo armado basado en la hernia del deportista, pero que lo aplicamos prácticamente en todos los pacientes por igual. Nosotros no postramos a ningún paciente, todo lo contrario. De hecho, los que entran en CMA salen caminando y lo que hacemos que las primeras 48 horas no hagan mucha actividad, pero a partir de las 48 horas empezamos con una rutina de caminatas y a partir de allí... una serie de ejercicios que tienen que ver con la región inguinal y los miembros inferiores, con el único propósito de, yo siempre le explico esto a los pacientes, si nosotros vamos a terapia intensiva nos cuesta recuperarnos, si nosotros nos postramos nos cuesta mucho salir a caminar. Esto es exactamente lo mismo. El dolor no se va a producir digamos, porque nosotros lo hagamos hacer actividad física o la recidiva porque nosotros la hagamos hacer actividad física. Hay que saber operarlos y esa es la base del éxito. Si vos tenés sistematizado tu cirugía, tu técnica operatoria y optimizaste el paciente, la verdad es que da lo mismo que el paciente empiece con un régimen de entrenamiento a que no empiece. Ahora, cuando no empieza... enlentecemos la rehabilitación de nuestros pacientes. Nosotros tenemos un grupo de kinesiofisioterapeutas que rehabilitan precozmente a todos nuestros pacientes. Si tuvierais que decir los expertos, bueno, y las ponentes también, operación, hernia inguinal unilateral, paciente varón de mediana edad, 45 años, que trabaja de paleta en la obra. ¿Cuántos días de recuperación? ¿Cuándo puede volver al trabajo? 10 días. Normalmente son un par de semanas. Una semana para que haga actividad y a la semana siguiente que se incorpore poco a poco. 10 días, tal cual. Nosotros 10 días ya lo tenemos en actividad. Yo recuerdo algo muy interesante. Hace muchos años me crucé con una, hoy quien es un gran amigo de su lugar, que es el doctor Manuel Martín, de Sevilla, y él me decía que los hacía poner en cuclilla a los pacientes en el postoperatorio inmediato. Y yo lo probé con el extraperitoneal y realmente es así. Los pacientes que cursan una cirugía reglada tienen escaso dolor en el postoperatorio. Tienen el dolor que tienen que tener por su cirugía, nada más que eso. Y la verdad es que si uno los rehabilita precozmente, el paciente tiene otra calidad de vida en el postoperatorio. Yo creo que hay dos cosas muy rápidas, fundamentales en lo que es la recuperación. El paciente que es autónomo no le vas a tener que insistir. Está incorporado en breve. Todos mis compañeros que yo he operado, los he operado un jueves, un viernes, a petición de ellos, y el lunes estaban pasando consulta o haciendo guardia. Con diferencia, ninguno. Ninguno se me ha quedado en casa un par de semanas. Todos han estado trabajando los 4 días. Ahora, trabajadores que tienen la posibilidad de estar un mes y medio que le cubren en ciertos gremios, van a estar sus 2 meses incluso o hasta 3, si coge un periodo vacacional. Ahí no podemos influir, como acaba de decir Diete, acaba de decir Salustiano. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, como ha dicho Ezequiel? Seleccionar bien el paciente, infiltrar, esto a los resis, infiltrar, no solo con mepivacaína, no solo con un anestésico de corta duración, sino de larga duración, ropivacaína, bupivacaína, me da igual, y en amplio volumen, ¿vale? Hay publicaciones en las cuales y evidencia, yo cometí la torpeza de no creerme la evidencia y lo hice durante varios pacientes y no sirve inundar el espacio preperitoneal de anestésico local diluido. Hay que bloquear el nervio. Lo que hacemos en cirugía abierta lo tenemos que hacer. El paciente va a hacer lo que ha dicho el doctor Palmisiano, se va a poner en cuclilla
en el posoperatorio, va a andar, va a querer irse a la ducha y se va a querer irse a su casa porque esa anestesia le va a durar 6 horas que no va a tener molestias. Y después tendrá las molestias que tenga que tener por su cirugía. Con una buena pauta y unas buenas indicaciones va a poder recuperarse. Pero la ambulatorización de estos procedimientos tiene la base en hacer la técnica bien, como ha dicho Carolina, Roma, intentando hacer el menor daño posible y haciendo una infiltración de la zona donde van los nervios. Y ya para terminar, vamos a hacer una pregunta. Me gustaría que me contestéis sí o no con una primera pregunta. ¿Alguno de vosotros corta la malla para que pase el cordón inguinal, ya sea en el TAP o en el TEP? Que esto alguna vez lo he visto en algún vídeo. No. Vale. No. Otra pregunta. ¿Cuánto de vosotros? Tengo un compañero que lo hacía de rutina. Y él mismo se convenció de no hacerlo de rutina, querido compañero, no lo tenemos ahora entre nosotros. En una vez que tuvo que retirar una malla, lo pasaba por detrás de los vasos epigástricos. Cuando tuvo que retirar una malla, aquello fue tremendo. No cortar las mallas. No sirve para nada. ¿Cuánto de presión utilizáis en la cirugía del TEP, del neumo? 10-12. Igual. ¿Y la velocidad 14. De inflación utilizan la misma o la bajan a 20, a 40? Yo en TEP, En TEP, sí, en TEP. Yo en TEP. ¿Es la velocidad 12. De perfusión? Normalmente 12. 14 y en el TAC, cuando vas a cerrar, lo puedes bajar a 10 para que el flap peritoneal te venga. Pero 14 usamos de costumbre. Y la última, estáis haciendo el TEP y se abre el peritoneo. ¿Seguís en el TEP? ¿Convertís a TAP? ¿Cuál es vuestro consejo? ¿A qué le decís abrirse el peritoneo? Porque una cosa es abrir todo el peritoneo y que se te haya creado un flap como en el acceso TAP. Ya se abrió. Que tenga, mira. Con el TEP extendido tolera muy bien el neumoperitoneo. Prácticamente no tenés que hacer absolutamente nada. Y esto lo hemos comprobado. Y con el TEP, si ves que se te reduce un poco el espacio, como yo le digo a los residentes, trátalo como si tendrías un neumotórax hipertensivo. Nosotros, con mayor precaución, ponemos la aguja de Veres en el hipocondrio izquierdo, en el punto de Palmer, y vamos viendo cómo va saliendo la burbujita en la jeringa cargada con un poquito de suero fisiológico, y eso es suficiente. Pero sí, aconsejo cerrar ese pequeño ojal, porque no olvidemos que estamos dejando una malla de polipropileno y que puede adherirse a una víscera y puede generarnos un gran dolor de cabeza. Yo proscribo el uso de polipropileno intraperitoneal, aunque sé que no es motivo de esta charla, pero bueno. Nunca una malla de polipropileno tiene que estar en contacto directo con una víscera hueca. Creo que, bueno, sí, estoy de acuerdo totalmente, hay que cerrar el agujero. Han comentado antes en la ponencia que podías colocar un clip. Yo creo que un clip es bastante complicado porque acaba agujereando más el peritoneo. Creo que es más fácil poner un endoloop o coser el peritoneo con un V-lock o con lo que sea. Sí que es verdad que el espacio es pequeño, pero si puedes, normalmente es factible. Si la rotura del peritoneo son pequeñas tears peritoneales, lágrimas peritoneales, perfecto, coges con un V-lock y es unos 2 centímetros, 3 centímetros máximo. Nosotros, cuando es una rotura peritoneal masiva, generalmente por el ligamento arcuato, que por lo que sea, hemos metido la pinza y se ha abierto completamente, colocas tu malla, terminas, como ha dicho el doctor Palmiciano, pones la Veres para equiparar presiones y después pones tus 2 trocares, conviertes a TAP y cierras tranquilamente. El cierre debe ser estanco, por lo que acaba de comentar. Totalmente de acuerdo, Ezequiel, y debería de estar clarísimo, es lo que has dicho, es cristalino. Muy bien, bueno, pues nada, creo que ha sido una reunión muy interesante. Gracias a Carolina y a Beatriz por sus ponencias, han sido muy interesantes, y gracias a los expertos. Creo que ahora, a partir de ahora, nos toca intentar estandarizar de alguna manera la formación en cirugía laparoscópica, creo que es fundamental. Para residentes, creo que a partir de R3, porque de R1 y R2 tienen que aprender lo que es una laparoscopia y hacer una laparoscopia sencilla. Y a partir de aquí, pues manos a la obra y ya sabéis, puertas abiertas en nuestro hospital y lo que queráis.